estar en ExpoPrint para Hybrid siempre es un gusto, encontrar con amigos, en esta ocasión reencontrarse con el mercado, estar trabajando otra vez con los clientes. ExpoPrint es una de las principales ferias de la industria en el mundo, la principal en Latinoamérica, y para nosotros es una obligación estar en ExpoPrint. Nosotros estamos viendo un flujo muy grande de visitantes. Llegó por momentos que los pasillos estaban llenos, el grupo que está haciendo demostraciones estaba ocupado y gente esperando. El mercado está ansioso de recibir información, de volvernos a ver todos. Creo que están buscando el acceso a nuevas tecnologías que les permita resolver los problemas de hoy. Nosotros estamos ofreciendo el día de hoy una solución de preprensa novedosa. Hybrid Software ahora pertenece a un grupo de compañías, Hybrid Software Group, y en la cual estamos ofreciendo una amplia gama de productos. Al mercado brasileño, ¿qué estamos trayendo en esta exposición? PAX 7.5, con nuevas herramientas, con Paxions, que ofreces, tenemos cierto nivel de automatización dentro de Paxions, una solución innovadora de BDP, de impresión de datos variables, mejoras en el proceso que ya conocían los clientes de PAX. Estamos teniendo una respuesta muy grande de clientes, la base de clientes actual, y hoy, sorprendentemente, casi todas las visitas que tuvimos fueron clientes nuevos. Y en Cloudflow estamos generando nuevos procesos de automatización, más conectividad, consolidando el producto con aplicaciones que ya son conocidas, ProofScope, Workspace, el RIP. En esta ocasión hemos tenido muchas visitas de clientes pidiendo el RIP. Brasil siempre va a ser punta de lanza en la industria gráfica. Es el mercado gráfico más importante en Latinoamérica y nosotros estamos muy agradecidos con la recepción que han tenido nuestros productos. Próximamente estaremos en México, en la Expo Gráfica, en Guadalajara, y esperando tener el mismo éxito y resultado que estamos teniendo en Brasil. Y agradecerle a todos los clientes brasileños, a todos nuestros amigos brasileños que nos han visitado el día de hoy.